Go She's gonna do the. Do you mind? Thank you. This last song. She's gonna do a little prelude. Okay. I'm fine with that. Nos da gusto que estén con nosotros este día y que podamos alabar a Dios esta mañana. Mi nombre es John Price, soy uno de los pastores aquí. A nombre de nuestra congregación, les damos la bienvenida. Estén, ya sea que se visita o estén en línea, nos da gusto que estén con nosotros. Algunos avisos que quisiera llamar su atención, pueden encontrarlo en nuestro boletín informativo semanal en la conexión. Si no están recibiendo este boletín informativo, por favor contacten nuestra iglesia, la oficina de la iglesia, para que podamos anotarlos en esta distribución de email. Hoy, después del servicio de adoración, tenemos el primero de dos de nuestra clase de membresía. Es una clase de 2 semanas. Entonces, si ustedes vieron esto o no lo vieron, o se les olvidó contactar a la iglesia para participar, por favor, acompáñenos, no importa. Y vamos a compartir lunch juntos, un almuerzo juntos, y vamos a poder estar aprendiendo juntos. Esta tarde tenemos la oportunidad de, para cualquiera, de 7 a 8, vamos a reunirnos con la directiva de la iglesia. Entonces vamos a tener vamos a tener reunión congregacional el 30. Entonces vamos a cambiar nuestras regulaciones para votar, para la edad oficial para votar, de 18 años. Y si alguien no está de acuerdo o tiene dudas, por favor, acompáñenos a las 7 de la noche hoy, de 7 a 8 hoy, y nos dará mucho gusto recibir a ellas y hablar acerca de ellas. El link fue enviado en los últimos boletines informativos de la iglesia también. Encuentren en este boletín o comuníquese conmigo o con el pastor John o con Alex. En enero 30 vamos a estar entonces votando. Va a haber reunión congregacional. Vamos a votar por nuestros oficiales de la iglesia y también por estas leyes que vamos a cambiar. Esta mañana, si tenemos esa mañana, vamos a cambiar nuestro horario. Entonces vamos a tener un servicio a las 10:15. La misma cosa que hicimos en la Navidad. No va a haber escuela dominical. Va a haber a las 10:15 vamos a tener el servicio, y después vamos a tener nuestra reunión congregacional. Entonces planeen para quedarse. Los miembros son bienvenidos, y aquellos que no son miembros también los animamos para que se queden, y si quieren escuchar qué está pasando, qué ha pasado el año pasado y el año que viene, y cuáles son nuestras esperanzas, expectativas como congregación. Entonces planeen en quedarse, por favor.
Esos son todos nuestros avisos y para esta mañana. Y vamos a preparar nuestros corazones cantando juntos, o que tuviera lenguas mil. Bien, el Salmo 33, 1 al 5. Escuchen la voz de nuestro Señor mientras nos llama a venir y alabarle en este día. Canten al Señor con alegría. Ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, nos gozamos en el conocimiento que tu amor perdura para siempre, llena la tierra. Y Señor, te alabamos y te damos gracias porque hemos recibido ese amor por el trabajo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por su vida, muerte y resurrección, hemos conocido y experimentado tu amor constante. Te damos obra, tu trabajo, tú amas la justicia y la verdad. Y oramos mientras recibimos tu amor y tu misericordia, que tu amor constante es constante, y que seamos pueblo, gente que busque lo que tú amas, la justicia y la rectitud en fidelidad. Oramos para que tú, como has prometido, que nos animes por tu espíritu, que podamos ser animados una vez más por la esperanza que tenemos en ti por medio de Jesucristo, y que seamos preparados unos a otros para proclamar las buenas noticias en palabra y en hecho. Y oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta mañana el grupo de alabanza nos va a cantar, a enseñar un canto en español. So we're going to sing the first verse and chorus as a team, and then we're going to ask you to start over again with us from the top of the song. As you can see where it says echo,
means echo. So if the guys can sing the first part and the ladies can respond with the echo. Acerquémonos al junto, adorémosle al junto, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Bendecid su nombre junto, alabémosle al junto. Porque Él es nuestro Dios, siempre será, siempre será. Somos uno en Él, por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. Sing with us. Acerquémonos al junto, adorémosle al junto, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Bendecid su nombre junto, alabémosle al junto. Porque Él es nuestro Dios, siempre será. Somos uno en Él, por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. En su amor nos restaura, Cristo nos abrió el camino, porque Él es nuestro Dios, siempre será. Que su Espíritu nos guíe, no hay poder que nos divida. Porque Él es nuestro Dios, siempre será. Somos uno en Él, por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. Somos uno en Él, el Señor. Somos su pueblo, amados por Él, es nuestro Dios. ¿Pueden tomar asiento? Ahora venimos a la lectura del Antiguo Testamento. The Old Testament reading is from the book of Leviticus, chapter 19, verses 9 through 18. When you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge, neither shall you gather the gleanings after your harvest. And you shall not strip your vineyard bare, neither shall you gather your vineyard, fallen grapes of your vineyard. You shall leave them for the poor and for the sojourner. I am the Lord your God. You shall not steal. You shall not deal falsely. You shall not lie to one another. You shall not swear by my name falsely, and so profane the name of your God. I am the Lord. You shall not oppress your neighbor or rob him. The wages of a hired servant shall not remain with you all night until the morning. You shall not curse the deaf or put a stumbling block before the blind. But you shall fear your God. I am the Lord. You shall do no injustice in court. You shall not be partial to the poor or defer to the great. But in righteousness shall you judge your neighbor.
You shall not go around as a slanderer among your people, and you shall not stand up against the life of your neighbor. I am the Lord. You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. This is the word of the Lord. Vamos a responder cantando juntos. El Rey de Amor, mi pastor, es. Love my shepherd is, his hills faileth never. Black if I am his, and he's mine forever. He's mine forever. Streams of living water flow. Siento. Tomamos tiempo para venir a nuestro Padre Celestial en un tiempo de confesión. Venimos a Él como aquellos que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Cordero, de nuestro Salvador Jesucristo. Es aquel que nos guía, es aquel que nos es nuestro mediador delante de nuestro Padre Celestial. Venimos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Venimos como los hijos del Padre.
para confesar nuestra necesidad de Él. Vamos a tomar tiempo para confesar en silencio y yo voy a terminar en una oración corporal. Oremos. Padre Celestial, confesamos que hemos pecado en contra de ti en pensamiento, en acción, en dicho. Hemos pecado contra nuestro prójimo de las mismas formas. Y mientras estamos siendo recordados que no te hemos amado con nuestra mente, alma, corazón y fuerza, y no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, tomamos tiempo ahora para confesar estas cosas y confesamos nuestra necesidad de ti una vez más. Y confesamos que no te hemos amado correctamente con todo nuestro ser, no hemos amado a nuestro prójimo. Y aún cuando deseamos hacer lo que es bueno, y somos recordados por el apóstol Pablo, que aún las cosas que quiero hacer no hago, y las cosas que no quiero hacer, esas las hago. Así que, Señor, confesamos que aún en nuestro mejor deseo nos encontramos sentados y sabemos que aún en nuestra mejor opción pecamos aún. Y Señor, estamos en gran necesidad de nuestro Salvador Jesucristo. Necesitamos desesperadamente el perdón que tú nos has ofrecido con tu gracia, nos has prometido. Y estamos en necesidad con el trabajo de tu Espíritu. Ayúdanos a caminar en unidad de vida y que nos has dado en Cristo. Ayúdanos, Señor, para caminar en justicia y en santidad. Y que es nuestra en Jesucristo por el trabajo de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. La seguridad del perdón se encuentra en 1 Juan capítulo 1, 7 al 9. Para todos aquellos que están en Cristo en este día, déjenme recordarles que ustedes están realmente, son perdonados realmente. Esta es la buena noticia del Evangelio de Cristo Jesús. Pero si caminamos, si vivimos en la luz, así como Él es en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Gracias damos a Dios. En Cristo Jesús somos perdonados, tenemos el perdón. Respondemos profesando nuestra fe juntos, usando las palabras del credo de los apóstoles. Cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a responder a la fe que hemos profesado cantando el Gloria Patri. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the
asiento. Tomamos tiempo ahora para venir a nuestro Padre Celestial en un tiempo de oración. Oremos por el pueblo de Dios. Oramos por nuestras necesidades y venimos a nuestro Padre Celestial en oración. Padre Celestial, te damos gracias. Venimos ante ti y podemos venir en todo tiempo, en todos lugares y todas nuestras emociones, todas nuestras necesidades y deseos. Podemos traerlos a ti, oh Dios. Venimos ante ti esta mañana y te damos gracias, te alabamos por las formas en que tú continúas siendo fiel en la vida de los papás de Adam Kirkton. Particularmente pensamos en su mamá y continúa estando en salud. Sé con ella, Señor. Y sé con el papá de Adam mientras él está obteniendo otra vez fuerza para trabajar otra vez al diario. Gracias por su habilidad para proveer para las necesidades de su familia. Oramos por Adam y su hermana, que continúen siendo fortalecidos mientras ellos cuidan y apoyen a sus padres. Pensamos en aquellos que están enfermos en mente, cuerpo, espíritu. En este día pensamos particularmente en aquellos que están luchando con cáncer. Pensamos en Brenda Jested y Karen Clicker, el papá de Karen Clicker, Nick Protos también. Te damos gracias por su quimioterapia intensiva. Ha ido bien y que Nick regresó a casa hoy. Te damos gracias por sus síntomas ya limitados de la quimioterapia. Le estaba nada más cansado. Sé con él en este tratamiento y que haga lo que los doctores están esperando que haga. Te damos gracias por una cirugía que Linda tuvo en su mano. Gracias, Señor, te alabamos por ello. Y te damos gracias por la vida de esta congregación. Y mientras nos preparamos en estas próximas semanas, que preparamos para votar por oficiales de esta iglesia que estén listos para comprometerse y aún para cambiar las leyes de votar, que tú nos des discernimiento y sabiduría y que nos des un espíritu de estar de acuerdo todos juntos y que podamos discutir y debatir como aquellos que desean lo que es mejor para la congregación entera. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das y te damos gracias de la forma en que tú nos ayudas y has estado creciendo esta congregación, este cuerpo de Cristo, y que tú continúes ayudándonos a caminar fieles. Pensamos en esta tormenta que viene, se avecina. Sabemos que ha impactado a mucha gente ya hasta este punto y que va a impactar mucha gente. Oramos por salud, por particularmente aquellos que están en este frío y que no tienen un refugio apropiado. Que tú estés con ellos y que ellos encuentren el cuidado y el consuelo que necesiten. Protégelo, Señor, pedimos. Y por aquellos que están en casa en este día, que estés con ellos, Señor. Oramos. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana venimos al libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y antes de que vengamos a nuestro texto esta mañana, ¿alguna vez has estado en la situación en que tú haces una pregunta y cuando estás haciendo la pregunta, sabes que la
respuesta es tan obvia que te sientes avergonzado. Está saliendo de tu boca y luego dices, ay, qué tonto, no sé por qué hice esa pregunta en primer lugar. A veces nos ponemos rojos y tratamos de cambiar el tema o cambiar rápido, ¿no? Pero ¿has alguna vez estado en una situación en que haces la pregunta y luego sigues redundando en esa pregunta tonta? ¿Sabes que era una pregunta tonta y luego estabas tan avergonzado que tratas de seguir dándole ahí, matando el burro muerto, ¿verdad? Pero para salir para no verte tan mal. Pero esta mañana vamos a ver a un maestro de la ley. Él hace una pregunta con una respuesta que todos saben. Esto no es solamente una respuesta que los líderes religiosos supieran. No. Es todos quienes conocen el Antiguo Testamento, todos en Israel, todos los israelitas deben de saber la respuesta a esta pregunta. Y Jesús hace que él responda su propia pregunta, ¿verdad? Es peor aún, ¿verdad? Puesto ahí ahí hacerte que Jesús te haga hacer que respondas a tu propia pregunta, ¿verdad? Es un poquito vergonzoso. Y en vez de agradecerle a Jesús, y él sigue dándole ahí. Y para probar que él no está haciendo una pregunta tan tonta, pero lo que hace es, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y dice, Jesús dice, ¿cómo lees la ley? ¿Cómo lees lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento? Dice, sí, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la encapsulación de la ley, es el resumen de la ley. Y leímos de Levítico, una persona, ¿qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Y hay leyes para cosechar, leyes para cómo vas a, en la corte, cómo no oprimes a tu vecino o no explotas a alguien que trabaja por ti. Leemos en Levítico que la ley, parte de la ley, y cómo amas a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, Dios repetidamente dice que parte de la ley es amar a tu Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, fuerza y espíritu, con todo tu ser, ¿verdad? Con toda tu plenitud de quién eres tú. Y tratando de justificarse, Lucas dice, ¿y quién es mi vecino? Es este hombre, ¿verdad? Este maestro de la ley dice, esto es obvio, ¿no? Es amar al Señor tu Dios con todo corazón, alma y cuerpo, porque si no lo haces sería blasfemo, ¿verdad? Y él va por con la segunda parte. ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo mostrar amor? En su mente, en la mente de los líderes religiosos de ese día, tu prójimo, tu vecino, era alguien que era tu vecino, ¿verdad? Bueno, es mucha gente, ¿no? Tu prójimo, son todos. Pero después, como leemos en Levítico, que la ley va más allá, más que un israelita. Trae a aquellos que son, aquellos viajeros, aquellos que están en tu tierra, aquellos que están en tu tierra, aunque no son de tu tierra, son también tu prójimo. Aquellos que no hay una conexión étnica, va más allá de eso. No solamente de la conexión étnica o población, sino... Pero este maestro de la ley piensa que es solamente para los judíos, para los israelitas. Cualquiera que es judío, bueno, es una definición muy grande. Quizás podemos aún ponerla un poquito más estrecha, pero no podemos amar a todos. Tiene que haber una línea en algún lugar, es lo que está diciendo. ¿Qué tal los tiranos o qué tal aquellos romanos, aquellos puercos que han invadido nuestra tierra? No, tenemos que amarlos a ellos, ¿verdad? ¿Qué tal aquellos los blasfemos? No hay que amarlos a ellos. ¿Quién es mi prójimo, Jesús? Ayúdame a ver dónde voy a trazar la línea.
Y Jesús le responde con esta parábola. Y para que todos estemos en la misma página, solamente para que veamos que los personajes que Jesús está usando en la parábola y en la historia, el sacerdote es aquel que hizo los sacrificios en el templo, el representante de Dios. Él se tenía en alta estima, él hacía los sacrificios a favor de ti, el pecador. El levita no era tan alto como el sacerdote, pero el levita tenía una posición bastante alta, ¿verdad? Los levitas se aseguraban que funcionara bien, o eran como los managers de operación, ¿verdad? Que todo estuviera funcionando bien y todos tuvieran que estar haciendo lo que tenían que hacer y la gente tuviera que estar en el lugar donde tenía que estar y luego que los sacrificios fueran hechos. Quizás eran presbiterianos, pero bueno, no sé. Pero luego viene el samaritano. Este es un grupo de gente que eran despreciados por los judíos. Y los samaritanos despreciaban a los judíos y unos se despreciaban unos a otros. Los samaritanos consideraban que por los judíos que eran se intercansaban con los asirios y cuando los asirios conquistaron los reinos del norte y alababan a Dios construyendo su propio templo en el monte Gerizim. Y entonces ellos construyeron su propio templo en vez de venir a Jerusalén al verdadero templo. Entonces los judíos y los samaritanos siempre hablaban mal unos de otros. Y esto es el contexto de esta parábola. Entonces vamos a leer Lucas 10, 25 al 37. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero el que quería justificarse, así que le preguntó a Jesús. Él quería justificarse y le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 personas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra hecha carne en Cristo Jesús. Te damos gracias por esta interacción que Jesús tiene con el hombre de leyes y provee esta parábola para enseñarnos. Oramos para que tú nos des ojos para ver y oídos para escuchar y para que nosotros seamos transformados como aquellos que han recibido misericordia sacrificial y que podamos vivir y mostrar misericordia sacrificial en nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que, solo para recordarles a todos dónde estamos regresando a nuestro Evangelio de Lucas. Estuvimos fuera de él por 3 meses, pero esta serie que estamos regresando, empezamos el año pasado, en 2021, La Certeza en Cristo. Y estamos recuperando en capítulo 10, donde Jesús le dije a los discípulos, envió a los 72 discípulos y nos dio
vimos una revisión en dónde vamos, dónde estábamos y a dónde vamos. Y él envió a los 72 para sanar y regresa de este viaje misionero, por así decirlo, y está muy animado de lo que han vivido y han experimentado. Y Jesús está muy agradecido por lo que vieron y experimentado, y está muy agradecido también por el ministerio que hizo, y les dice que esas buenas noticias no siempre van a ser recibidas como buenas noticias, ¿verdad? Y vimos que igual que los discípulos, nosotros también queremos regocijarnos en el poder que tenemos. No solamente nos regocijamos en esta vida cristiana, en lo que estamos hasta arriba, en esta montaña, ¿verdad? En la cima de la montaña, donde estamos gozados. Pero Jesús nos recuerda que también la vida cristiana no es siempre estar viviendo ahí, en la cima de la montaña, ¿verdad? En las alturas. Va a haber momentos en que la gente va a rechazar este mensaje y va a rechazar aquellos que traen el mensaje porque rechazan a Jesús mismo. Y vimos porque Jesús se reveló a él y nos gozamos en su mensaje, en su misión y en su comisión. Hoy venimos a una de las historias más famosas que Jesús nos dice, el buen samaritano. Y cuando venimos a esto, muchas veces vemos esta parábola. Nosotros como cristianos debemos de vivir la forma en que nosotros debemos de vivir, seguir a Jesús pero amar a nuestro prójimo. Sí, claro, esa es una aplicación muy fina y buena, y sí es buena aplicación de la historia que Jesús, pero no va lo profundo necesario. Esta mañana quiero que veamos un poquito más profundamente. Miren la pregunta que el hombre de la ley está preguntando a Jesús. Quiero saltar, sí, podemos saltar a la historia. Es un gran recordatorio de la compasión y amor que Jesús tiene por nosotros para que podamos tener para otros. Pero vean la pregunta que se hace y Jesús responde con la historia. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta más importante que cualquier persona puede pedir. ¿Qué debo de hacer si hay una vida que va más allá que lo que experimentamos actualmente? Si hay algo más que nuestra realidad cruel, entonces esta pregunta es la pregunta para responder o para terminar todas las preguntas. Esta es lo más importante. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y mucha gente como el hombre de la ley, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y la forma en que Jesús responde muchas veces lleva a que la gente es a la gente que es lo que el samaritano está pensando, o el de la ley. Muchas veces nos enfocamos lo que el samaritano hace, y eso es lo que nosotros pensamos en responder esta pregunta. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde, dice, haz esto y vivirás. Es nuestro punto principal. Haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que hagamos? Así que voy a ver el abogado o el hombre de la ley y el samaritano, para que veamos el contraste. El abogado está confundido, ¿verdad? El hombre de la ley está confundido, porque si responde cómo lees la ley correctamente, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu espíritu, mente y tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y has respondido correctamente. Muy bien, buen comienzo. Pero el abogado, este hombre de la ley, quiere justificarse porque él cree que es lo que él hace, lo que él haga va a hacerle, ayudarle a heredar la vida eterna. Así que él hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójima? Si voy a hacer algo, yo debo de hacerlo para amar a mi prójimo como a mí mismo. Y es importante que nosotros veamos esto en el contexto de que Jesús, como Lucas lo ha escrito en la inspiración del Espíritu Santo, él está poniéndolo en esta historia. No sabemos cuándo pasó esto en el ministerio de Jesús. No parece ser en un orden cronológico, ¿verdad? Pero no necesariamente Lucas dice, esto pasó exactamente o el siguiente día, ¿verdad? O él fue de aquí a allá.
muchas veces, a veces nos dice el orden de las cosas, pero aquí no vemos que está narrándonos si esto es justo después de que Jesús ha enseñado o ha enviado a sus 72 a lo que les ha enseñado a hacer. Pero vean lo que Jesús está diciendo o haciendo en este pasaje que vimos la semana pasada. Todas las cosas se me han sido dadas por el Padre, pero nadie sabe quién es el Padre o quién es el Hijo, excepto el Padre, sino que a quien el Padre escoge revelárselo. El contexto de esta historia, lo que Lucas está diciendo en su por inspiración del Espíritu Santo, es justo después de que Jesús ha explicado la relación, el aspecto relacional con Él y el Padre y nosotros, como sus hijos, como sus discípulos. Así que este abogado está pensando, ¿qué es lo que debo de hacer en realidad? Y es el contexto de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? La pregunta de ¿quién soy yo? Es una pregunta mejor de ¿quién es mi prójimo? Y hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es ¿de quién es el prójimo? Como en la cultura antigua, limitamos, ¿verdad? Limitamos quién es nuestro prójimo, ya sea por líneas sociales o cultura. ¿Quién es mi prójimo? Seguramente no ese grupo de personas, no aquellos, ¿verdad? Ellos no son mis prójimos. Pero Jesús va a saber que este abogado, parte del partido fariseico, son ignorantes. Dice, excluye a alguna gente, los pecadores o ignorantes de la ley, ellos no son mis prójimos, o los samaritanos, o los gentiles, menos, ¿verdad? No, ellos no son mi prójimo. Y ellos están honrando a Dios, mostrando odio a aquellos grupos, ¿verdad? Según ellos, están agradando a Dios al odiar a todo este grupo de pecadores. Y seguramente deben de ser los sacerdotes, los levitas. Ellos sí son mis prójimos. Los líderes religiosos, ellos sí son mis prójimos. Así que estos maestros judíos que están usando la palabra prójimo para decir son mis israelitas, compatriotas, pero judíos. Un término más limitado. Limitados en quién, a quién aplica este compañero, compatriota israelita. Lo que es importante es que Jesús está usando estas ilustraciones de dos gentes, los sacerdotes y los levitas. El abogado seguramente hubiera puesto a los levitas como prójimos o a los sacerdotes. Sí, hubiera sabido, sí, claro, yo sabría responder a esta situación, ¿verdad? O está poniendo a prueba a Jesús, ¿verdad? Los está usando para, pero Jesús está usando para explicarle al abogado que su pregunta, o explicarle mejor su pregunta. Lo que es interesante es que este sacerdote, igual que Jerusalén estaba arriba de Jericó. Tú veías hacia abajo, hacia Jericó, y veías geográficamente es para arriba y para abajo. Es la terminología que usamos, ¿verdad? Y cuando Jesús está diciendo la historia, es que un hombre iba de Jerusalén hacia Jericó, o sea, iba hacia abajo, y los ladrones lo agarraron, y un sacerdote iba hacia abajo en ese camino. Jesús no está cambiando la dirección de viaje, ¿verdad? Jesús no está diciendo, este sacerdote iba de Jericó a Jerusalén. No, Jesús está infiriendo o está diciendo directamente que el sacerdote iba de Jerusalén a Jericó. Y es importante porque el abogado quizás puede haber dicho, bueno, el sacerdote pasó por ahí. Sí, tiene mucho sentido. Si va de Jerusalén a Jericó, a Jerusalén, tiene que pasar ahí. No sabes si está muerto. Si toca el cuerpo, ya no va a ser santo o limpio y ya no puede hacer las tareas del sacerdote, ¿verdad? No, pero Jesús lo está quitando. Jesús está dejando Jerusalén hacia Jericó. O sea, él ya terminó de sus labores
sus tareas sacerdotales. Entonces, él ya terminó. Entonces, ya puede tener un descanso antes de su próximo ciclo. Así que él ya había terminado con sus tareas religiosas y no tenía que preocuparse de su santidad o limpieza religiosa, ¿verdad? Y no sabemos a dónde iba, pero sí iba hacia Jericó. Jesús está especificando que el sacerdote iba abajo de Jerusalén a Jericó, iba bajando de Jerusalén. Lo que Jesús está haciendo aquí para el abogado, le está mostrando al abogado su corazón por medio del sacerdote y del levita. Aquellos que el abogado hubiera identificado, se hubiera identificado, ¿verdad? Él hubiera dicho, ah, sí, esos son mis prójimos, esa es mi gente, ese es mi pueblo, es mi raza, son los que puedo amar con alma, cuerpo, corazón y mente, ¿verdad? Ellos son los que yo puedo amar, igual que mi prójimo, ¿verdad? Ellos sí son mi prójimo. Pero Jesús le está revelando al abogado, el sacerdote y el levita, ellos no están mostrando la ley de misericordia con la ley y lo que la ley está declarando, obviamente. Y yo estoy preguntándome si Jesús le está mostrando no solamente al abogado, sino a muchos de nosotros, nuestros corazones. ¿Verdad? ¿Quién es? ¿A quién debemos de amar como nuestro prójimo? Muchos de nosotros, igual que el abogado, debemos decir, aquellos que son como yo, aquellos que tienen el mismo tipo de entendimiento que yo tengo en términos de cómo opera el mundo, cómo las cosas funcionan, religiosamente o socialmente o culturalmente. Jesús nos está mostrando por medio del abogado su corazón y nuestro corazón. Pero muchos de nosotros, igual que el abogado, quieren limitar este amor de prójimo para definirlo, para hacerlo más estrecho, para ver una forma en que se pueda hacer. Así que Jesús, como muchas veces lo hace, nos muestra, y al abogado, y nos muestra nuestra necesidad. Pero también usa a los samaritanos, al samaritano también. El samaritano hubiera sido todo lo opuesto al sacerdote, exactamente lo opuesto al levita. El samaritano hubiera sido el chico malo, por así decirlo. Un traidor en la mente de los judíos. El héroe de la historia es el malo. Culturalmente es la última persona que hubiera esperado ser levantado como el ejemplo del amar al prójimo. Pienso en aquellos más modernos, una versión más moderna. Este sería regresando a ese lugar. Ese lugar específico, ese podría ser un musulmán, ¿verdad? Del oeste, ¿verdad? Ayudando a un israelí que hubiera estado saltando, hubiera sido asaltado por ladrones y llevándolo por las calles, todo sangriento, todo golpeado, a un hospital. En este país hubiera sido alguien que se asocia con un bautista, por ejemplo, así decirlo, y un hombre que está viene y lo lleva ahí a ser saludable y dándole todo lo que necesitaba para que él pudiera estar bien otra vez. Hay muchos otros ejemplos que podemos dar por aquellos en este tipo de historia, ¿verdad? Por así decirlo, los malos, un homosexual o alguien así. Lo que vemos aquí es que
Jesús está usando esto para voltear las cosas, ver las cosas más claras de lo que está pasando. Que involucrándose cuesta mucho, es una inversión muy, muy alta. El samaritano da más allá de lo que él aún es requerido. Él hace 6 acciones. Él viene al hombre, lo verifica, ¿verdad? Ve, está arriesgándose por lo que vimos. Quizás puede, tocando un cuerpo muerto, quizás puedes hacerse impuro, lo toma, lo sana, lo pone en su burro, lo lleva y paga para su estadía completa. Y como quiera que lo vean en un texto antiguo, la cantidad que él da para el hospital, por así decirlo, para cuidar a este hombre, es lo mínimo 3.5 semanas, por lo menos 3 semanas y medias para quedarse, para que este hombre se cure. Quizás hasta 2 meses puede alcanzar, hasta 2 meses quizás. Y dice, y si cuesta más, no te preocupes, yo pago más, lo que cueste, lo que sea, yo pago, dice el samaritano. Y muestra una misericordia sacrificial, dando lo que tiene para aquel que está muriendo. Y tú y yo hemos venido a este punto y podemos decir, sí, sí, ya entiendo esto que Jesús nos está diciendo, que nosotros como hijos de Dios, seguidores de Jesús, nosotros debemos de vivir como este samaritano. Mostrar misericordia, compasión a aquellos que están en necesidad de ayuda. Pero parte de la razón por lo que venimos aquí al final es que estamos acostumbrados a pensar en la víctima y el rescatador como prójimos. Pero se nos olvida que este es un cambio escandaloso, ¿verdad? Estamos yendo alrededor. 2 grupos de gentes que no son buenos vecinos, ¿verdad? Al final y al cabo, o por la cultura, no son aceptados. Para entender lo que viene al Evangelio de Lucas, es lo que hablamos la semana pasada, capítulo 9, en versículo 51, Lucas dice que él puso su vista a ir a Jerusalén. Él estaba poniendo su vista para ir a morir por el pecado de la humanidad, para sacrificarse a él mismo como el cordero sacrificial, para colgar por el pecado mío y tuyo, por el pecado del hombre y del mundo. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas de aquí en adelante, es siempre con ese entendimiento. Jesús siempre está poniendo su cara, su vista a Jerusalén. Ambos, el hombre que ha sido abandonado para morir y el samaritano, necesitan a Jesús, ambos. ¿Podemos recordar eso? El samaritano viene, pero en necesidad de Dios, y el que está herido también necesitan a Jesús que los va a salvar, necesitan la relación con el Padre por medio del Hijo. Ambos necesitan a Jesús. Jesús es el mejor samaritano que se dio por el más bajo para salvarnos de la muerte. Por muchos cientos de años en la iglesia, el samaritano siempre se veía como el mejor Jesús. Era aquel que fue despreciado, rechazado, fue aquel que fue odiado y nos encontró muertos o casi muertos ahí en el camino. Y él se dio a sí mismo para salvarnos. Él también es que transforma las vidas. Él transforma la vida del malvado samaritano para vivir en luz de la vida eterna que Jesús ofrece. Mira, el abogado tiene razón en una cosa. La vida eterna es algo que debe de ser heredado. ¿Qué debo de hacer para heredar vida eterna?
no haces nada para recibir una herencia. Recibes una herencia porque por quién eres y de quién eres tú. Recibes una herencia porque tú eres un heredero. Eres un hijo o hija de aquel que está dándote a ti esta herencia. No hay cantidad de cosas que puedas hacer para que tú puedas entrar en esta herencia o que te haga parte de la herencia o heredar algo. Mira, mantener la ley, cumplir la ley, es algo, es una forma de vida. No es la forma a la vida. Claro, si tú puedes mantener la ley, ¿verdad? Si puedes cumplir la ley, ¿verdad? Pero solo Jesús fue aquel que pudo cumplir la ley plenamente y completamente. Mantener la ley, cumplir la ley es una forma de vida, no es la no nos lleva a la vida. Nos hemos convertido en las personas correctas por medio de Cristo Jesús, y es así como podemos hacer lo que un hijo de Dios hace. Es ahí entonces que nosotros nos convertimos como el samaritano. Lo que Jesús está implicando aquí en el texto es que el samaritano es aquel que sabe, conoce al Padre, porque conoce al Hijo y ha sido revelado a él. Lo que está diciendo al sacerdote y el levita, no conocen al Padre porque no conocen al Hijo. Cuando Jesús dice, haz esto y vive, Él está diciendo que nuestra relación con Dios en Cristo Jesús es lo que da vida. La actividad humana es amar a Dios, con nuestro corazón, con alma, cuerpo y fuerza. Hemos sido creados para amar. Debemos de amar, para amar primero, debemos de amar a la persona correcta, a la persona indicada. Y aquí está la definición de vida que trae vida. Amar a aquel que ha traído vida. Trae vida. Y el producto de nuestro amor por Dios tiene que ser para otros, hechos en su imagen. Aquellos a quien Dios ha puesto junto a nosotros, como nuestros prójimos. El Nuevo Testamento una y otra vez conecta nuestra relación con Dios como nuestra respuesta a otros. Por aquellos que de veras aman a Dios y han recibido a Dios en respuesta, aman a Dios y aman a su prójimo como a ellos mismos. Como respuesta, esta es la vida del creyente, es la vida del cuerpo de Cristo, su iglesia, aquellos que han sido salvados por Cristo, el mejor y perfecto samaritano, aquel que despreciamos, que se dio por nosotros, se dio a sí mismo por nosotros. Somos llamados a esa misericordia sacrificial, que Jesús se dio a sí mismo, lo mejor de sí mismo, por la misericordia que hemos recibido primero. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Debes heredarla. No por lo que tú haces, sino porque de quién eres tú. De quién eres por medio de Cristo Jesús. Eres hijo o hija del Padre. Que nosotros, como el pueblo de Dios, nunca perdamos vista de eso. Es nuestra herencia. ¿Por quiénes somos? ¿De quiénes somos? ¿Y quiénes somos en Cristo? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque Él nos ha hecho hijos e hijas del Dios más alto. Hijos e hijas tuyos. Y nos has dado nueva vida. Y nos has dado este amor que nunca falla. Que nosotros
en respuesta a este amor tan grande que hemos recibido, aquel que hemos despreciado, aquel que hemos rechazado, a Jesús, que nosotros mostremos misericordia sacrificial como la ha demostrado Él. Y te damos gracias, te alabamos. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder cantando juntos. Seamos conocidos. Que la alegría sea nuestro motor en cada hogar y corazón. Canta al Señor, que de nuestras vidas bondad y esperanza. Que la alegría sea nuestro motor por la gloria del Padre, por la gloria de Jesús, por la gloria del Espíritu. Que la alegría sea nuestro motor. Let us be known by our love. In every word, in every deed, honor the Son. Let our light shine in every eye. Let us be known by our love, for the glory of the Father, for the glory of the Son, for the glory of the Spirit. Let us be is King. Let us go forth, heal and restore. Let us be known by our peace, for the glory of the Father, for the glory of the Son, for the glory of the Spirit. Let us be known by our peace, for the gloria del Padre, for the gloria de conocidos por nuestro amor. Let us be known by our love. Ya que hemos adorado a nuestro Dios juntos, que vayamos y adoramos en todo lo que digamos y hagamos. Ya que hemos sido recibidos por el amor de Cristo, que nos amemos unos a otros con ese mismo amor. Ya que hemos sido servidos por el Espíritu,
Santo, que seamos misericordiosos y sirvamos sacrificialmente a todos los que Dios trae a nuestro camino cada día. Reciban la bendición de nuestro Dios, aquel que nos ama y nos ha librado de nuestro pecado por su sangre y nos ha hecho un reino de sacerdotes por medio de Cristo, sea dominio por siempre y siempre. Amén. Que tengan un hermoso día todos. Vayan en gracia y paz.